abanico social. Un juego. Siete teorías. Fortuna o castigo. Preguntas que pueden cambiar tu destino. Tres participantes. Dispuestos a dar todo. Por ganar. Golpes. Patadas. Para elegir el orden de participación, se lanza los dados. 2. A cada participante se le entrega 200 puntos al inicio del juego. 3. El jugador que se queda sin dinero queda eliminado. 4. Cuando un jugador cae en la casilla supletorios o vea supletorios, pierde un turno. 5. Si el jugador cae en una casilla que contiene una teoría, deberá escuchar lo que dice esa teoría y responder una pregunta. Si no lo hace correctamente, pierde un turno. 6. Si el jugador cae en el arca teórica, debe responder una pregunta. Si no lo hace correctamente, pierde un turno. 7. Las casillas de colores son propiedades que el jugador podrá comprar con puntos. 8. Si un jugador cae en una casilla propiedad de otro jugador, deberá pagarle el precio establecido de renta. 9. Gana el jugador que posea más propiedades y puntos. Participante es Jane Adams y mi persona Mary Richmond, que en este juego hará el papel de el banco o cofre de puntos. Para elegir quién irá primero en el juego, vamos a lanzar los dados. El que saque el mayor puntaje irá primero y así sucesivamente. A continuación les entregará a cada participante el puntaje inicial, que son 200 puntos. Ahora sí, vamos a empezar el juego. En el que se le entregará un monto de cartas, deberá elegir una, en donde podrá salir un castigo o un premio. Organizaste una exitosa campaña de recaudación de fondos para una ONG local. Recibe 100 puntos. Un, dos, tres, cuatro, cinco,
Distinción académica. Como primero tenemos inscripción, concurso, 10 puntos. Recibir elogio por participación, 40 puntos. Gana concurso académico, 80 puntos. ¿Desea o no desea? ¿Cuál es la segunda opción? Recibir elogio por participación, 40 puntos. Me gustó 10. No. No. Primera propiedad. Listo. Siguiente participante. Destruye. Nueve. Ganas un feriado. Un día, 5 puntos. 3 días, 15 puntos. 4 días, 30 puntos. ¿Cuál es? La de 15. 3 días. Siguiente participante. Cambio de calificación. Tarjeta roja. La primera de cambio por 5 puntos vale 25, la segunda de cambio por 7 vale 35 y la tercera de cambio por 10 vale 75 puntos. No desea. Paso. 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 Voy yo. Cambio de calificación. Cambio por 5 puntos, 25 puntos. Cambio por 7 puntos, 35 puntos. Cambio por 10 puntos, 75 puntos. No, no deseo pasar sus tarjetas. Los precios están muy elevados. Siguiente participante. Cariños. La tarjeta dice lo siguiente: obtenga respuestas del examen. La materia de desarrollo humano vale 60, la materia de proyectos sociales 130 y la materia de modelos y métodos de trabajo social 500 puntos. ¿Cuál es? Paz. Certificado de aprobación nivel de idioma. La tarjeta. Teoría, no metodología. Vamos a escuchar lo que nos dice el autor sobre esto. La etnometodología, como propuesta sociológica alternativa, brinda una perspectiva única para el estudio de los contextos sociales al abordar el mundo social desde la cotidianidad y el contexto donde ocurren los eventos diarios.
Esta perspectiva se centra en dos enfoques principales: el mantenimiento del orden social y la comprensión de la racionalidad y los conocimientos prácticos de los individuos. Se enfoca en investigar cómo las personas dan sentido y llevan a cabo sus acciones cotidianas, incluyendo la comunicación, la toma de decisiones y el razonamiento, lo que proporciona una amplia perspectiva para entender la naturaleza y el orden social contemporáneo. Su objetivo es comprender cómo el personal desempeña sus funciones diarias al mismo tiempo que contribuyen a la configuración de la institución. Su interés principal radica en estudiar cómo las personas interactúan entre sí. La etnometodología ofrece al trabajo social un marco teórico y metodológico valioso para comprender las realidades sociales, mejorar la comunicación y la intervención, empoderar a las personas, llevar a cabo investigaciones participativas y fomentar la reflexión crítica. A continuación, después de haber escuchado la la pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es uno de los principales enfoques de la etnometodología en el estudio de los contextos sociales? Opción A, análisis macroestructural. Opción B, mantenimiento del orden social. Opción C, exploración de la biología humana. Opción D, estudio de fenómenos astronómicos. Tal B, de acción social en el mantenimiento del orden social. Mantenimiento del orden social. Esa es mi última palabra. La respuesta es correcta. Ganas un punto. Le ponemos una argollita de... Como ya escuchamos la teoría sobre esto, van las preguntas. Como pregunta tenemos, ¿cuál es uno de los objetivos principales de la etnometodología en el ámbito del trabajo social? Como literal A tenemos, conservar el statu quo institucional. Como literal B, entender la biología humana. Como literal C, mejorar la comunicación y la intervención. Como literal D, ignorar las realidades sociales. ¿Por cuál escoge? Si mi conocimiento no me falla, yo creo que es el literal A. ¿Conservar el statu quo institucional? Sí, pues sí. Pues está errónea, equivocada. Váyase para otra vez para la escuela. Es un turno. Pierdes un turno. Pierdes un turno. Siguiente parte. Sí, sí, sí. Cuatro. Participaste en una conferencia sobre las teorías del trabajo social y ganaste reconocimiento por tu trabajo. Recibes 50 puntos. Ya se me pasó la sala de... Ten.
8. Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos el autor acerca de la teoría del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico permite una comprensión profunda de los grupos humanos y el comportamiento individual en su interacción con la sociedad, destacando la importancia de la comunicación como vehículo primordial de esta interacción. Desde el trabajo social, este enfoque proporciona un marco teórico y metodológico valioso para comprender y abordar los problemas sociales desde una perspectiva centrada en la experiencia y la interpretación de los individuos dentro de su contexto social. Hoy se utilizan símbolos como gestos, palabras o roles sociales para transmitir significados y conectar con los demás. Interesante lo que nos acaba de decir el autor acerca del interaccionismo simbólico. Vamos a continuar con el arte teórica. Listo. Cuidado. ¿Qué aspectos destaca el interaccionismo simbólico como fundamental en la interacción humana? Opción A, la competencia social. Opción B, la comunicación verbal. Opción C, la observación pasiva. Opción D, la normatividad social. La B, la comunicación verbal. Correcto. Voy a ser acreedora a un punto. Siguiente participante. De una propiedad que ya estaba vendida, tiene que pagar de renta al dueño el valor de 5 puntos. ¿Tienes vuelto de 100? ¿Qué? Solo de 100 tengo. Yo se parcial. Gana solicitud 30 puntos. Gana aprobación 150 puntos. Obtención de beca 500 puntos. No, muy elevados esos precios. Están muy elevados. Paso. No compro. No me sale. Me toca. Beca alimenticia completa. Beca alimenticia completa. Gana solicitud 45. Gana aprobación 65. Obtención de beca 105. La segunda. ¿Gana aprobación? Sí. Sí. No, no tengo absoluto. No, no. Yo de tesis me manejo mi hija. Lo más mil. 70. Sí. Lo mío con una de más mil. 30, 100. Siguiente.
Obtén las respuestas del examen. Obtén las respuestas del examen. Desarrollo humano, 60. Proyectos sociales, 130. Y modelos y métodos de intervención de trabajo social, 500 puntos. No hay presupuesto. No tengo presupuesto. No hay presupuesto, está muy caro los materiales. Siguiente. La teoría del conflicto destaca la importancia de entender las dinámicas de poder y cómo éstas influyen en la creación de normativas sociales. Su propósito radica en el análisis de las raíces de las disputas y tensiones en diferentes ámbitos sociales, examinando tanto sus causas como sus consecuencias desde una perspectiva de las ciencias sociales. En el ámbito del trabajo social, estas teorías no solo aspiran a comprender las injusticias presentes en la sociedad, sino también a transformarlas. Adoptando una postura crítica, se centran en desafiar las estructuras opresivas y promover una sociedad caracterizada por la igualdad y la libertad humanas. Este enfoque no solo orienta la práctica del trabajo social, sino que también impulsa cambios sustanciales en la sociedad en su conjunto. A ver, te leerá la pregunta. ¿Cuál es uno de los propósitos de la teoría del conflicto en el trabajo social? Como literal A tenemos justificación de las injusticias sociales. Como literal B, promoción de la desigualdad. Como literal C, transformación de las injusticias sociales. Como literal D, mantenimiento de las estructuras opresivas. Espero que esta vez mi conocimiento y sabiduría no me falle. Literal C. ¿Transformación de las injusticias sociales? Sí. ¡Correcto! Sí. Mi punto, mi punto. Se ganó. Su merecido punto. Siguiente participa. Jóvenes en riesgo, avanza 4 espacios. Estoy ocupada, no. 1, 2, 3, 4. Ponencia en un congreso.
prohíbo. ¿Te prohíbo? No, no, no. Acepto. Ven, dice. Ponencia en un congreso. Inscripción, 30 puntos. Aprobación del tema, 60 puntos. Mejor ponente, 100 puntos. ¿Cómo está comprando? Bueno, 20 puntos de renta, así que... Compro mejor ponente, 100 puntos. Sí. Voy a elección. Mete con siguiente. Yo siempre caigo donde la haya. 9 puntos, 9 casillas. En América Latina. Gana solicitud 35 puntos, gana aprobación 55 puntos y obtención de la beca 400 puntos. La primera. Gana solicitud 35 puntos. La que puede pedir, la que no. Soporta mi cambio. 45. Tengo que pagar 30. Yo voy a hacer un su cambio. Mi cambio. Siguiente. Toca. El positivismo postula que la verdad se fundamenta en el método experimental de las ciencias positivas. En trabajo social busca estudiar y resolver los problemas sociales a través de la observación, experimentación y obtención de resultados. Se orienta hacia la transformación de la realidad social. Vamos a continuar con la teórica de este tema. La pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál es uno de los objetivos de la metodología positivista en trabajo social? Opción A, lograr la subjetividad en investigación. Opción B, obtener resultados cualitativos. Opción C, alcanzar la objetividad y la validación empírica. U opción D, transformar la realidad social. Si mis conocimientos no me fallan, considero que la teoría positivista se va por evitarse. Alcanzar la objetividad y validación empírica. Exactamente. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Pues sí, correcto. Sí. Sí. Soy una creadora. De un puntito. Son dos. Gracias. No. Regresa. Ya, regresa al banco. Ya.
te retrocede dos casillas. Teoría de impresionismo simbólico. Pregunta. Dicen una pregunta. ¿Cuál es uno de los principales vehículos de interacción según el interaccionismo simbólico? Iteras. A. Tecnología digital. B. Los medios de comunicación masiva. C. Los símbolos como gestos y palabras. D. Los sistemas económicos. No estoy tan al tanto de esta teoría, pero mi conocimiento es que la respuesta es la C. Los símbolos. Lamentablemente, sí. Así es. Si se espanta. Tengo un puntito. Sí. Me toca. ¿Qué reconoce el construccionismo social sobre la formación de nuestras vivencias y significados? A. Influencia únicamente de factores genéticos. B. Independencia absoluta de la cultura y la sociedad. C. Interacción entre aspectos individuales y socioculturales. O D. Dominio exclusivo de la biología en nuestras identidades. La C. ¿Interacción entre aspectos individuales y socioculturales? ¿Seguro? Sí. Corre. Chorreadora de su puntito. Un puntito. Siete. Ye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Uy! ¡Uy! La tarjeta dice lo siguiente. Empleo inmediato. Trabaja en la universidad. 50 puntos. Trabaja en el gobierno de tu país. 100 puntos. Y trabaja en una entidad extranjera. 500 puntos. Quiero la primera. ¿Trabaja en la universidad? 50 puntos. Mucho amor a la universidad. Mucho amor a la universidad. Amo mi universidad.
respuestas del examen. Uy, eso carísimo. $70. Dice así. Obtén las respuestas del examen. Desarrollo humano, 60 puntos. Proyectos sociales, 130 puntos. Modelos y métodos, 500 puntos. La modelo y métodos, una. Ahora la que me alcanza es para desarrollo humano. Desarrollo humano. Platita, platita. Bueno. Me toca. Principales enfoques del interaccionismo simbólico en trabajo social. A. Análisis estructural. B. Interpretación individual. C. Observación objetiva. D. Experimentación controlada. Considero que es la C. Simbología. No. Yo estoy en su clase. Sí, literal C. La respuesta es incorrecta. Pierdes un turno. Pierdes un turno. La lanza la historia.
Creo que era mío. No. Creo que era tuyo. Es mío, creo. ¿Quién pagó? Este es mío. No, ese es mío. No, yo no, no, vale. Ese es mío. El funcionalismo se refleja en la habilidad de las personas para adaptarse a su entorno y hallar confort en su realidad. En el ámbito del trabajo social, este enfoque concibe a la sociedad como un sistema interconectado en el que cada componente desempeña un papel crucial para sostener el equilibrio y la estabilidad. Se fundamenta en la idea de que la sociedad opera como un sistema integrado con una función específica para preservar la cohesión social. Implica el análisis del comportamiento humano en sociedad y la búsqueda de un equilibrio al comprender cómo se organizan para satisfacer las necesidades del grupo social. Vamos con la pregunta del funcionalismo. Una, nomás, por favor, sin violencia. ¿Cuál es uno de los principales conceptos del funcionalismo en trabajo social? Opción A, disolución social. Opción B, adaptación del entorno o al entorno. Opción C, desarrollo individual. Y opción D, conflicto interno. Opción B, adaptación al entorno. Correcto. Dando mi punto. Y mi último punto. Creo que ya se ha terminado. Que terminamos con todas las teorías del trabajo social. Gracias, gracias. Para decidir quién va a ser el ganador, vamos a contar primero el número de propiedades. Y luego el dinero. Primero y segundo lugar. Primero y segundo, tercero. Okay, vamos a ver propiedades. Esto yo tengo. Yo tengo esta. Esta era mía. Cambio por calificación. Sí, la de 5 horas mía. Esta era mía. Empleo y media. Y esta era mía. Mía. Y esta era mía. 4 era mía. Mía. Yo tengo 3. Bien. ¿Este también era tuya? Sí, es mía y es tuya. Ah, sí. Sí. ¿Por qué te han empujado? Okay.
Ya que hacer honor al nombre de exponente mayor de trabajo, 137 dólares.